¿Qué tal? Un placer poder saludarlos. Nos encontramos ya aquí en Reporte 32MX y Balú Digital TV. Y pues con alguien que ya definitivamente es de la casa, una, pues no es invitada permanente, digamos que ya es casi como el elenco. Diana Díaz de León, todo un gusto poder saludarte. Y es que siempre hay novedades, hay cosas que platicar. ¿Cómo estás, Dianita? Buenas tardes. Hola, Pablo, ¿todo bien? Sí, como dices, aunque sean poquitas, pero siempre hay algo nuevo en los destinos que les podemos platicar. A quienes nos acompañan el día de hoy, saludos a todos. Y pues un gusto estar aquí otra vez. Sí, muchísimos saludos, Diana, además de que, bueno, pues ya la gente ya literal me estaba preguntando por ti, que por qué no te había traído, que por qué no te habías invitado, pero bueno, para entrar en tema, por ejemplo, Kennedy Space tiene novedades, siempre tiene cosas que nos sorprenden, y platícanos un poquito de ello, Diana. Bueno, el complejo de visitantes del Centro Espacial Kennedy, que es este parque temático de la NASA, ubicado cerquita del aeropuerto de Orlando, pues tiene novedades, justamente están por estrenarse estas novedades. Una es una atracción nueva, que de hecho pues ya llevaba un rato siendo construida en la parte donde antes era el domo de juegos para los niños más pequeñitos, pero ese, bueno, tuvo unas mejoras y se inauguró en enero de este año Planet Play, y ahorita se está inaugurando, de hecho, bueno, faltan escasos días para la inauguración oficial, que va a ser este 15 de junio, una atracción llamada Gateway. Y esta atracción, te digo que la estaban construyendo sobre el domo de, bueno, donde estaba antiguamente el domo de juegos, así que en realidad pues son dos cosas bastante recientes. Planet Play, que abrió en enero, esa es la zona para los niños más pequeñitos de 2 a 12 años, y la nueva atracción, Gateway, esa que abre. Esta se retrasó un poco, pregunta, esta se retrasó un poco tal vez por lo de la cuestión de la pandemia, por este tipo de cosas, Diana, o era algo que nos habías comentado. Sí, mira, justamente ahorita estamos viendo en el video la atracción de Gateway. Y bueno, sí se retrasó un poquito, ¿no? El plan era que abriera en marzo y pues se están anunciando la apertura. Ahorita está en soft opening, esto que le llaman como una apertura suave. Y el 15 de junio ya se lanza completamente la apertura. Es pues una exhibición. Se ve impresionante, ¿eh? Sí, la verdad es que está bastante grande este edificio que construyeron. Aquí estamos viendo un simulador del Starliner, que es la cápsula que ahorita justamente está en pruebas de Boeing. Acaba de ser la segunda prueba sin tripulación el 19 de mayo. Y aquí tenemos pues una cápsula Starliner, que es de Boeing, y el simulador. Y pues se trata del futuro de la exploración espacial, ¿no? Entre cápsulas es esa, pero también hay otra empresa llamada Sierra, y podemos ver algunas de sus naves, ¿no?, que están desarrollando para todo el tema de la exploración espacial. Así que pues estamos contentos de anunciarles la apertura, ¿no?, de Gateway. Sí se retrasó un par de mesecitos. ¿Cómo se puede? Esto va dentro al interior del parque, o sea, yo voy a Kennedy Space. ¿Esta atracción tiene un costo adicional o cómo la están manejando, Diana? Está incluido en el pase de entrada, el pase general, que es de un día en el parque, y está incluida en el ticket. Perfecto, entonces ya va con todo esto. Pues es que esto es una buena opción y oportunidad para todos nuestros amigos, para toda la gente, porque este tipo de preguntas siempre llegan. Oye, ¿y esto qué tal? Pero bueno, en este caso está súper bien, ¿no? Sí, exacto, está incluido, así que bueno, cada vez tenemos más atracciones, entonces siempre va a ser la recomendación llegar a la hora que abre el parque e irnos pues hasta que nos corren del parque, porque hay mucho que ver, hay muchas atracciones. Hace ratito igual aparecieron unas imágenes de Lego,
que esa es otra de las novedades que tenemos. Esa novedad, de hecho, pues es nada más por un periodo corto, es nada más unas cuantas semanas que va a estar el programa de, se llama Build to Launch, y es, aquí hicieron una fusión Lego Education con el Kennedy Space Center, y está ahorita presentándose donde está el Teatro IMAX, es una serie digital, ¿no?, de educación sobre el programa Artemisa, que es el programa que pretende pues regresar a la Luna. Es un paso intermedio para llegar al planeta rojo, y en esta ocasión, pues, con figuras de Lego, la idea, pues, es invitar a los chicos, a los adolescentes, a aprender un poquito más del programa y conocer, en este caso, pues, es como el equipo de Lego que, pues, están trabajando, ¿no?, para esta misión de Artemisa, y conocer cómo, pues, detrás de cuatro personas que quizás sean los que lleguen a la Luna, hay todo un equipo, ¿no?, de ingenieros, de científicos, de matemáticos, que están trabajando para que esto sea posible. Ese es el de Lego, que es nada más temporal, y ahorita pues lo encontramos en el Kennedy, pero ya falta poquito para que ya no esté. Bueno, es que fíjate Diana, en tu caso pues todavía eres más joven, pero los que de alguna manera nacimos, crecimos con toda esta cuestión de los viajes espaciales, de los viajes a la Luna, la verdad es que pues no sé, emociona mucho que este tipo de programas se estén retomando, porque pues digamos que es parte del progreso de la humanidad y de todo. Entonces siempre es interesante. Y creo que para los que, como dices, son cuatro personas, cinco o seis personas las que pueden volar al espacio, pero los que no, pues la verdad también es una forma, la forma más cercana de que uno puede vivir una experiencia parecida, ¿no? Sí, de hecho, pues muchas veces justamente surge la pregunta de por qué no ha regresado el hombre a la Luna, ¿no? Desde hace 50 años que fue el programa Apolo y la llegada del hombre a la Luna. Ya me estoy ahí balconeando con la edad. Realmente son muchas cuestiones, ¿no? De entrada, el costo que tenía en ese entonces llegar a la Luna, y ese costo, pues, con todos los avances de las empresas privadas, ha disminuido enormemente. Además de que cuando llegaron, pues, no encontraron realmente nada en la Luna. Pero ahorita el objetivo, pues, es tener como una base intermedia para llegar al planeta rojo, que ese es el objetivo detrás, ¿no?, del regreso a la Luna. Oye, pues, sin duda alguna, impresionante. Y bueno, también en el caso, como decías, de Legoland, va junto, ahora sí que junto con Pegado, o Legoland te está presentando, bueno, esto que decías de Marte. Pero también Legoland como tal tiene alguna otra novedad, o cómo puede hacerse esto, visitas primero uno o luego el otro, cómo va. Bueno, bueno, muchas preguntas en una, pero ¿cómo está? Cuando visitamos Orlando, pues tenemos una variedad de parques, ¿no?, distintos. Ahorita en el Kennedy, pues está esta partecita que Lego digamos que prestó, ¿no? Pero otro parque que podemos visitar es justamente el parque de Legoland, y en el parque de Legoland también tenemos novedades de este año, que es la apertura del parque de Peppa Pig. Entonces, este va a estar incluido, bueno, está incluido en la entrada general de Legoland. Ahí nuestro productor Joe nos está pasando algunas imágenes precisamente. Exacto, acaba de abrir este parque temático de Peppa Pig el 24 de febrero de este año. Y bueno, si conoces el programa, pues está hecho realmente para niños muy pequeñitos. Y justamente Legoland, pues tiene un enfoque, ¿no?, para niños de 2 a 12 años. Entonces, no, esta parte de Peppa, pues es para los más chiquitos, justamente. De los 2. Sí, pero está padrísimo. Está padrísimo, porque yo también conozco gente que sobrepasa esa edad y de todos modos le gusta Peppa Pig y pues todo este mundo. Entonces, sí, conozco más de uno, que
que se emociona todavía con esta serie, y pero pues la verdad es también está esa opción, ¿no? Está bien chistoso, ¿no? Creo que todos tenemos amor por los cochinitos. Aquí tengo un cochinito. Ah, sí, definitivamente. Todos tenemos amor por los cochinitos. Eso no tiene mayor discusión, pero bueno. Tiene varias atracciones que están pues hechas realmente para los niños pequeñitos, juegos mecánicos, ¿no? Bastante sencillos para que no tengan ningún problema de que les da miedo, sino que es como el primer acercamiento. Y pues es parte de la visita a Legoland. Acaba de abrir, te mencionaba, el 24 de febrero, así que pues es una de las novedades. Y sí, es un programa muy gracioso, ¿no? Es que, fíjate, creo que la vez más reciente anterior a esta, ya, ¿a poco ya tenía tanto que no platicamos? Porque sí, en este año sí por ahí charlamos alguna vez, nos acompañaste en el programa, pero sí nos decías de esta atracción, pero bueno, entonces ya finalmente ya se abrió también lo de Kennedy Space. Entonces la verdad es que sí había novedades, y por eso es que que sí había necesidad, ¿no? Para que nos comunicaras todo este tipo de novedades. Ahora, en este caso, a todos los amigos de Reporte 32MX y de Balú Digital TV con todas estas atracciones. Así es, así que los invitamos. Ya tiene bastante, ¿no?, por hacer en Legoland, porque está, bueno, el parque de Peppa y también la parte del parque acuático, que ya lo habíamos mencionado, pero el parque acuático desde la pandemia ya está abierto todo el año, porque antes solamente era en el verano, pero ahorita cualquier fecha del año podemos visitar los dos. Oye, también una de las cosas que estaba cerrado era la convivencia con astronautas en Kennedy Space. ¿Ya se abrió o se va a abrir o se tiene alguna fecha? Porque es una de las cosas que más emocionan. Sí, de hecho ya está el regreso de los astronautas, así fue como lo anunciaron. Y tenemos incluido en la entrada general el encuentro con el astronauta o Astronaut Encounter, que es la presentación de un veterano de la NASA. Justamente en la semana que acaba, pues hace 2 semanas más o menos, del 23 al 26 de mayo, tuvimos a un astronauta hispano, a José González, que él es naturalizado americano, pero sus papás son mexicanos. Entonces, pues ahí fue algo novedoso, porque normalmente pues los veteranos de la NASA son americanos. Y esto está incluido en la entrada general, pero también tenemos la opción de tomar por un costo adicional el chat con el astronauta o chat with an astronaut, que sucede en 2 horarios, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Es un salón para 40 personas, digamos que es como la versión pandémica del lunch con el astronauta, que era un buffet para 100 personas. Entonces, este es más pequeñito, solamente 40 personas, y va a tener la opción del desayuno, si es el horario de las 10, o una serie de degustaciones culinarias del chef a las 2 de la tarde. Te dan una litografía firmada por el astronauta que te toque, y bueno, son esos 2 horarios, ¿no? La opción adicional. Esto necesitas ya tener la entrada general para poder tomar el chat con el astronauta. No, y créame que sí merece que usted pueda hacer esto si ya está en Kennedy Space, porque pues, no todos los días se platica con un astronauta, y luego uno, cuando tiene la oportunidad de viajar en avión, todavía hay gente que te pregunta, oye, ¿qué se siente? Oye, esto, lo otro. Pues imagínese la oportunidad de poder platicar con alguien que ha cruzado todo lo que es el más allá del globo terráqueo. La verdad es algo que merece mucha la pena. Y entro que seguimos viendo algunas imágenes de Peppa Pig. Oye, y aparte, Diana, has andado, lo que decía antes del programa, has andado muy, muy activa por la cuestión de que junto con Expo Mayoristas han estado en el interior de la República también platicando y capacitando a varias agencias de viajes, ahora sí que a hermanos de otras agencias, pero pues creo que también hay un destino que está muy de moda como lo es las Bahamas, o que está retomando, ¿no? Está buscando otra vez tener la preferencia, sobre todo el mercado mexicano, latino e hispano, ¿no? Sí, de hecho, bueno, anduvimos con el destino de las Bahamas, allá en Guanajuato y en Querétaro, presentando, capacitando, ¿no?,
a agentes de viajes para que conozcan pues el detalle de cómo llegar al destino, los requisitos que tenemos actualmente, ¿no? Que eso es un tema importante, sobre todo ahorita con la pandemia, porque son requisitos que a veces cambian conforme va avanzando todo este tema de vacunas y demás. Y pues sí, estuvimos activos con esto. De hecho, pues las Bahamas recibe muchos mexicanos al año. De Latinoamérica es el segundo país, ¿no?, que manda más mexicanos al destino, así que por eso los esfuerzos, ¿no?, de capacitar y de llevarles la información y de que sepan con qué aerolíneas pueden llegar, de qué formas y todo esto, así que pues hay mucho de qué hablar de este destino. A ver, recuérdanos otra vez para los que no saben o los que a veces se nos olvida, bueno, obviamente vía los Estados Unidos, llegar normalmente a Florida o una parte de ahí y ya te vas a BAM. Y para los que no tienen visa o todavía no la han sacado, no sé qué, es vía Panamá, ¿no? Así es. Esas son las dos opciones actuales, porque prepandemia había una tercera que era vía Cuba, pero en este momento sería vía Estados Unidos. Vía Estados Unidos vamos a necesitar la visa americana por la escala y también por los requisitos que pide el mismo destino, Estados Unidos, el tema de la vacuna. Entonces, para ir a las Bahamas vía Estados Unidos, más que nada son los requisitos de Estados Unidos, más el trámite de la visa de salud que pide Bahamas. En el caso de Estados Unidos, pues ya sabes que tenemos que estar vacunados para hacer escala por Estados Unidos. Entonces, todos podemos ir a las Bahamas. Simplemente es que si no tengo la visa americana y o no tengo la vacuna o me tocó la vacuna Sputnik, mi otra opción va a ser vía Panamá. Y vía Panamá, pues es una excelente opción con Copa. Hay vuelos desde México, desde Monterrey, desde Guadalajara, que conectan perfectamente con la isla de Nassau. Porque también para quien no sabe mucho del destino, las Islas de las Bahamas, pues es un conjunto de islas y son 16 islas las más importantes donde tenemos pues hotelería, aeropuerto, marinas, ¿no? Cosas interesantes para visitar. Entonces, vía Panamá sería Nassau y vía Estados Unidos, pues tenemos más conexiones a diferentes islas. De hecho, por ejemplo, con American Airlines puedes conectar a 5 islas desde Miami, que una de ellas es las Exumas, que es la isla de los cerditos nadadores. Es lo que te iba a decir, ahí está la... Hablando de Peppa Pig, ahí andaba la isla de los cerditos, ¿no? Sí, de hecho este es mi cerdito de las Bahamas, no es de Peppa Pig. Ah, es, mira qué bonito. La mascota, ¿no? Del destino. Entonces son los cerditos nadadores o los famosos swimming pigs en inglés que se encuentran en las Exumas, que es uno de los destinos a los que puedes volar desde Miami, ir a conocer esta isla. Las Exumas es una serie de islas e islotes. Entonces está la isla principal. De islas pequeñas, ¿no? Ajá, la isla principal donde pues está el Hotel Sandals, está otro hotel que se llama el Grand Isle Resort, que es más estilo habitaciones como de departamento, con tu cocineta y demás, y pues diferentes propiedades, ¿no?, de hotelería. Y de ahí pues estás más cerquita para ir a la isla de los cerditos, que le llamamos Pig Beach también, o tienes la opción de hacerlo en un día de excursión desde Nassau, ¿no? Entonces... Mira, ahí ya tenemos algunas imágenes... De Andros. Andros es otra de las islas de las Bahamas. Entonces, son, les decía, 16 islas diferentes y cada isla pues tiene su particularidad, ¿no? Aquí estamos viendo un poquito de lo que hacen en la isla, de artesanía, de arte y demás, en la isla de Andros. Andros es una de las islas que se encuentra más al norte del conjunto de islas de las Bahamas. Otra de las islas a las que podemos llegar desde Miami es Eleuthera. De hecho, el aeropuerto se encuentra en North Eleuthera, el norte de Eleuthera,
y ahí es donde está el Glass Window Bridge. Ya viste qué bonitos esos Sí. caminos de mesa y manteles que hacen a mano. Y además los tintes son naturales, ¿no? Lo que en alguna clase nos habías explicado, sobre todo la pintura, todo es más artesanal, ¿no? Uh-huh, así es. Y de hecho, bueno, en cada isla hay algo diferente. Nassau va a ser la isla principal donde encontramos mucho lujo, grandes hoteles, resorts, boutiques. Y las otras islas pues siempre tienen algo peculiar, ¿no? Como lo que estamos viendo en Andros, como en Eleuthera, que también hay un gran cultivo de piñas, por ejemplo, en Grand Bahama, que es el segundo destino principal de Bahamas. Lo puedes encontrar también como Freeport, porque así es como se llama el aeropuerto. Esta es la segunda isla más importante de Bahamas en cuanto a turismo, y es una isla súper relajada. De hecho, ahí también tienen la producción de una de las cervezas locales, que son dos cervezas locales. Una es la cerveza Sands, que se produce en la isla de Gran Bahama. Y a esta isla... ¿Qué tal? ¿Es buena? Sí, muy rica. Ya la has probado, Diana. ¿Qué tal? Primero, ¿eres chelera o no? Y la segunda, sí es buena. Porque acá yo tengo varios compadres, entre ellos yo, que es bueno para este tipo de bebidas. Pero, ¿sí es buena? Sí, a todas las preguntas. Es muy rica la cerveza Sands. Y la otra cerveza que se produce allá se llama Calic. Y esta Calic. Cerveza Calic... De hecho, fue nombrada porque hay un festival que es como el Carnaval de Bahamas. Sucede el 26 de diciembre y el 1 de enero. O sea, ya es el 31 de diciembre, pero ya pasada la medianoche. Entonces ya es 1 de enero, donde salen a desfilar con unos trajes así gigantes hechos de material reciclado, muchos colores, y hacen música con tres instrumentos principales. Uno son los tambores. Otros son la campanita de las vacas, el cowbell. Saludos a Chío Rodríguez, muy interesante programa, yo quiero ir. El silbato, ¿no? Y este cowbell, la campanita de las vacas, cuando lo suenas, hace un ruido que es como clic, 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 clic. Y es por eso que así nombraron la cerveza, ¿no? La otra cerveza nacional son esas dos. Las dos están muy ricas. La verdad es que es como un... Vamos a decir que ni es oscura ni es clara, como algo intermedio. Es como un color, con un color ámbar más o menos, ¿no? Un color así, como ándale, ni tan buena ni tan oscura. Sí, muy rica y bueno, tomártela en estas playas de las Bahamas, ¿no? Pues, ¿qué más? Mira, ahí están los cerditos. Sí, ¿no? Es algo increíble de ver a estos animales salvajes que, pues, no sabemos muy bien cuál es la historia oficial de cómo llegaron ellos a esta isla, que es pues ya un hábitat natural para ellos. Ellos viven ahí y cuando escuchan a la lancha, ¿no?, acercarse, son como las ardillas de Chapultepec, ¿no? Ya saben que les van a dar comida y se acercan, ¿no?, a saludar al turista. El turista normalmente en la excursión te dan zanahorias para darles a los cerditos y pues es algo muy curioso de vivir. Y así como vemos en el video, pues realmente tiene pues un privilegio, ¿no?, de mar, de aguas tan traslúcidas, excelente escenario para tu primer boda, segunda, tercera, cuarta, ¿no?, la que te toque. Es un destino, ¿no?, que también ha ganado premios en este sector de bodas, también para lunas de miel, súper romántico. El tema de los tiburones también. Esos son tiburones gato, los que vemos en la pantalla. Y de hecho, en la misma excursión de las Exumas, cuando lo haces desde Nassau, en una de las islas puedes hacer el nado con esta especie de tiburones gato, que ellos se alimentan en el fondo del mar, así que realmente no tienen ningún peligro. Y hasta donde sabe, no son violentos, ¿no? O sea, no... Para nada. De hecho, los puedes acariciar, ¿no? Yo personalmente le acaricié el lomo, le acaricié la pancita al tiburón, y pues felices, ¿no?, de convivir. Son animales curiosos y muy importantes, ¿no?, que ellos pueden ver perfectamente en este tipo de aguas tan claras. De hecho, pues ya estamos hablando de los astronautas. Ellos
Dicen que desde la Estación Espacial Internacional, lo más bonito que se ve en la Tierra es las Bahamas. Mira, aquí están los vestuarios del Yuncanun que te mencionaba, este carnaval tan importante del destino. Sí, oye, la verdad es que siempre se antoja, independientemente de que es muy agradable la charla contigo, Diana, y lo que uno aprende, pero cuando uno ve estas imágenes, uno la verdad se queda embelesado por las bellezas naturales que tiene el Pacífico mexicano y particularmente Bahamas, ¿no? Sí, justamente presumen mucho en las El Bahamas Pacífico, el Pacífico, el perdón, Caribe. el Caribe internacional, yo el Pacífico, no, salud, ya. Caribe Internacional. Así es, de hecho presume mucho el destino, pues todos los colores que encuentras acá, el tema de buceo también es súper fuerte, por lo mismo que les vengo repitiendo, ¿no? De que tenemos tanta visibilidad, hay lugares donde hay estatuas hundidas, avionetas hundidas que fueron usadas para alguna escenografía de alguna película. Y también otra cosa curiosa, una de las islas que tiene las Bahamas se llama San Salvador. Y esta es la isla que primero tocó Cristóbal Colón. De hecho, cuando llegaron, ¿no? Y hablaban español, dijeron, pues las Bahamas, ¿no? Es bajamar, ¿no? Las aguas son muy bajas. Y después cuando los ingleses llegaron, ¿no? A colonizar las islas de las Bahamas, que mucho tiempo fue colonia inglesa, pues no podían pronunciar muy bien esto de Bajamar y quedó en Bahamas, ¿no? El nombre, pero pues se refiere a esto, ¿no? A Bajamar, a que el agua es muy bajita en las islas de las Bahamas. Muy, muy bonito. Oye, Ahí pues en esta isla hay un club med para quienes Ah, conocen sí, esta también. cadena, pues es una excelente opción también. Oye, pues ahora sí que súper, súper recomendable y pues ahora sí que ir porque creo que la época para ir a Bahamas siempre, siempre es buena, ¿no? Creo que todo el año es adecuado. Sí, todo el año pues tiene un clima muy agradable, calientito, entonces pues sí, cualquier fecha es buena. En Navidad, Año Nuevo, la verdad es que esa es la temporada más alta del destino, pero si queremos aprovechar, ¿no? Que me salga un poquito más económico, pues hay otras temporadas del año que podemos aprovechar. Sí, mira, vamos a ver los puerquitos. No, es que es todo una novedad. Judith Flores se detuvo la transmisión. Saludos, Pablo. Y bueno, también a Diana. Judith Flores que nos ve desde Estados Unidos. Pero, oye, que la verdad, uno siempre se queda con ganas de más. Y pues, ¿qué te digo, Dianita? Ya nada más, pues seguirte dando lata, porque conforme hay novedades, no solo de Orlando, de los parques. Háblese de Legoland, de Kennedy Space o de todos los parques a los cuales representas, pero también el destino Bahamas siempre tiene novedades que vale la pena ir recordando a los amigos. Si no se haga, si quiere, pues prepare su viaje con tiempo y pues aquí se lo armamos todo. Sí, de hecho, rápido, antes de que se acabe este minuto, tenemos Sí, un nuevo claro. proyecto que es un crucero de Margaritaville Resort. Bueno, este es de Carisma, ¿no? Este se llama Margarita Ville at Sea Paradise y es un crucero de 2 noches y 3 días que sale desde Palm Beach, en Florida. Y pues es una excelente opción también para quien quiere vivir combinado, ¿no? Por ejemplo, irse de aquí a Miami en avión, luego tomar el crucero, vivir el crucero y quedarse unas noches en la isla de Gran Bahama. Es de los pocos cruceros que te permiten hacer esto y tomar el crucero de regreso, ¿no? Entonces son 2 noches y 3 días si quiero hacer el puro crucero, pero si quiero, me puedo quedar unas 3 noches en Gran Bahama y luego regresar en el mismo crucero. Oye, no, pues esa otra opción, increíble, y sobre todo también lo que es Margaritaville, pues también los que hemos ido a este concepto, pues es sensacional, es padrísimo. Entonces ya se amplía el abanico para que no haya pretexto, es que así, es que asado, para que uno vaya a Bahamas, ¿no? Así es, ahí tenemos el hotel y el crucero. Perfecto. Pues muchas gracias, Diana Díaz de León. Ahora sí que siempre un placer recibirte.
Y recuerden, nos vemos el próximo martes. Vive viajando y viaja viviendo. Hasta la próxima. Bye.